Arruinaste mi juego, Whitney. Travis, mamá te está buscando. ¡Iré enseguida, mamá! ¿Eres sordo? Dime, ¿eres humana? ¿Qué especie podría ser? ¡No! ¡Es hora de irse! Ten tu equipaje. ¡Es hora de irse! ¿Qué? ¿Hola? Sí, espera un segundo. ¡Mamá! ¿Me da tiempo de ir a casa de Rick? ¡No! ¡Es hora de irse! Ten tu equipaje. No, no puedo. Whitney y yo iremos a la granja de mi abuelo. Sí, créeme. No quiero ir. Mis papás quieren que redescubramos la naturaleza o algo así. ¡Oye! Adiós, Rick. Te verá en unas semanas. No, es hora de irse. Ten tu equipaje. Adiós, Rick. No. Whitney y yo iremos a la granja de mi abuelo. Sí, créeme. No quiero ir. ¡Mamá! ¿Por qué no sobrevivirías? Tendrás comida, agua, refugio, todo lo necesario para sobrevivir. ¡Mamá! Whitney, linda, ¿por qué no llevas tus cosas a la camioneta? No quiero ir este año. ¿Por qué no puede ir Whitney sola? Porque yo lo digo, andando. No voy a ir. Yo puedo tomar mis propias decisiones. ¡Oye! Solo son unas semanas. Porque yo lo digo, andando. ¡Y nos vamos! ¿Están listos para irnos? Papá, maneja con cuidado. No es una carrera. Que no olvide acelerar. Haré lo que pueda. ¡Y nos vamos! No olviden bañarse y cepillarse los dientes. Bla, ¡y sé bla. Bueno con tu hermana! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¡Pórtense bien! Paul y Babe. Dakota del Norte. Solo me faltan Indiana, Kansas, Missouri y Ohio. Será todo del Medio Oeste. ¿Y cuántas ciudades tienes tú, Travis? ¡Oh, eres un gruñón! Podría ser más gruñón, o más gruñido, o más gruñoso. Podría ser más pantalones de hule, o más gruñón. Por favor, estoy cansado, Whitney. Ese es mi punto. Por favor, dime que ya llegamos. ¿Qué? Los osos no usan sombreros. No, abuelo. ¿Que si ya llegamos? Sí, casi. ¡Oh, miren! Es Polvonian. Es la mitad del camino. ¡Es enorme! Solo es otra estatua, Whitney. No creí que fuera real. Leímos sobre él en la escuela. Era el leñador más grande del mundo. Un héroe popular de la frontera americana. Sí, pero que haya leyendas sobre un hombre no significa que no haya existido en realidad. ¿Cómo creen que empiezan las leyendas, niños? Aunque me gusta visitar la gran ciudad, me alegra regresar a casa y ver caras conocidas.
¡Hola, Mabel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Saben? Delbert no ha cambiado nada desde que su abuela y yo éramos niños. Eso me recuerda. Tenemos que recogerla antes de ir a la granja. ¿Recogerla? ¡Oh, ahí está! Si veo otra camioneta descompuesta, juro que voy a romper algo. Bueno, es como un cliché. Solo vean esa. El viejo granjero Freddy recogiendo a su molesta esposa de cabello azul. ¡Iris! ¿Qué estás haciendo? Disculpe, señor. Me dijo que le avisara cuando saliera su comercial. ¿Qué? Si quieren el trato perfecto, llamen a Desarrollos Blanchford, donde la perfección es la norma. ¿Qué podrías estar escribiendo? Nota, señor. Creo que podría mejorar los gráficos y se ve un poco tenso en esa toma. ¿Te pedí que tomaras notas? No te contraté por tus opiniones, Iris. Mejor cuídate o tu primera semana será la última. ¿Mi primera semana de qué, señor? ¡Ah! ¡Trabajando aquí, Iris! ¡Compórtate! ¿Y cuántos contratos recibiste hoy? ¡Ah! Una familia de las 20 que llamé aceptó su oferta. Tengo un archivo con color naranja de la familia Oldstone porque el naranja es bonito y pensé que... ¿Una propiedad? ¿Una propiedad? ¿Ah? ¡Una mísera propiedad! ¿Qué le pasa a esta gente? No creo que les pase nada, señor. La mayoría no quieren vender sus granjas y negocios. Les gusta vivir aquí en Delbert. ¿Qué podría gustarles, Iris? A ver, dime. El condado Delbert es un campo patético lleno de ignorantes campesinos. Medidas drásticas para momentos drásticos. Hay que llamar... a Bob. ¿Bob? Blackstone. Oh, Blackstone. Claro, sí, señor. Una pregunta. ¿Quién es Blackstone? Soy el grandioso y misterioso Blackstone. Ahora, mira mi mano. Sí, las luces. Cuando yo, el asombroso Blackstone, truene los dedos, seguirás todas mis instrucciones y harás todo lo que te ordene. Eres una gallina. Mono. Estrella de rock. Duerme. Y cuando despiertes no recordarás nada. So, ¿qué base? Neandertales ingratos. ¿No reconocen la genialidad cuando la ven? ¿Cuántas semanas nos faltan de este espectáculo? No renovaron nuestro contrato, jefe. Hola, señor Blackstone. Lo llamo de la oficina de Norman Blanchford. ¿Cuál es el punto? Quiere verlo, señor. Dijo que valdría la pena. ¿De cuánto estamos hablando? Aquí estamos, en casa, por fin. Me toca la habitación de mamá. ¿Y qué listón azul quieres ganar este año, abuelo? Quiero el repollo más grande que haya. No puedo esperar a mostrarles el huerto. Tengo unas cosas monstruosas ahí. Sí que sí. Ah, pueden verlas mañana, cariño. Los niños deben descansar y prepararse para dormir. ¿Por qué haces una protesta, abuela? Una campaña llamada Desarrollos Blanchford intenta apoderarse del pueblo y estoy protestando. ¿Eh? ¿Qué cosa?
Le estoy contando a Travis de la protesta. ¿De qué hablas? Fui a que me revisaran. ¡No! ¡Protesta! ¿Sabes, Travis? Tu abuela es la primera activista del pueblo. ¡Abuela, mira! Crecí casi 7 centímetros desde el verano pasado. Exactamente 7.6 centímetros. Suena más grande si lo digo así. ¡Te toca, Travis! Está bien. Los niños crecen a otro ritmo. Me voy a cepillar los dientes y preparar para dormir como mamá dijo. Todavía no es de noche, Whitney. Ya sabes lo que dice el abuelo. Te acuestas temprano o te despiertas temprano. Espera, ¿qué tan temprano es temprano? Abuelo. Travis, mi niño, me sorprendiste. Ah, perdón, abuelo. ¿Puedes ir al pueblo por mí, por favor, Travis? Asuntos oficiales de la feria del condado. Claro. Ve a la tienda de Mondi y compra una cinta métrica, una larga. Creo que tenemos un contendiente real aquí. Claro que sí, abuelo. Eres el mejor, eres un gran campeón. Mira eso. Oye, ¿a dónde vas? Hacer una tarea para el abuelo. ¿Puedo acompañarte? ¿Las gallinas tienen labios? ¿Qué? Claro que no, tienen picos maxilares y mandibulares. ¡Nos vemos, cerebrito! Les ofrezco algo de beber. Tenemos cerveza de raíz, té de sásafras o jugo de ciruela pasa. Dile a Norman que su hermano está aquí. ¡Oh! ¡Es el hermano del señor Blansford! Me temo que sí. ¿Qué pasa, Iris? Su hermano vino a verlo, señor. ¡Oh! ¡Oh! Hola, Bob. Blackstone. Me llamo Blackstone. ¿También fuera del escenario? ¡Eso es ridículo! Es mi nombre. ¿Ahora qué es lo que te pasa? ¿Crees que eso es gracioso?
Crecimos juntos, por el amor de Dios. Vamos, si no dejas de actuar, no te tomaré en serio. Qué gracioso. Pensé que necesitabas mi ayuda. Claro. Sí. Está bien. Hablemos de negocios. Necesito eso. ¿El estacionamiento? No te hagas el listo. Hablo de la propiedad que necesito adquirir. Todo lo que ves más allá de la puerta. El pueblo, las granjas, es lo que necesito. Bueno, ya me voy. Buena suerte con eso. Acabas de llegar, Bob. Me llamo Blackstone, Norman. No me hagas repetirlo. ¿Sabes? Nunca me importaron tus tratos de bienes raíces. No sé por qué creíste que me interesarían ahora. ¿Puedes escucharme un segundo? Ya intenté todo con ellos, hacerles ofertas que no pueden rechazar, obligarlos, pero nadie vende. Una de ellas está protestando. Necesito ese pueblo. Y necesito que tú hagas lo que sea que haces para obligar a las personas a hacer cosas que no saben que hacen y que luego crean que querían hacerlas de verdad. Creo que la palabra que buscas es hipnotizarlos. ¿Cómo se diga? ¿Me ayudas o no? ¿Hipnotizar personas para que te vendan sus propiedades? Bueno, sí, supongo que podría. Si el precio es correcto. Aquí tienes. Y deséale suerte a tu abuelo. Claro que sí, señorita Mondi. Gracias. Mantén los ojos abiertos. ¿Es usted la señora Mondi? Sí. ¿Cómo puedo ayudarlo? Hola. Represento a Desarrollos Blansford. Ya le dije al señor Blansford que no me interesa. Y eso es todo. Oh, podría reconsiderarlo. ¿Ha visto uno de estos? Creo que nunca había visto... Bien, Mabel, si pudieras firmar aquí, y aquí, y aquí, inicial aquí. Perfecto. Bueno, Mabel, cuando truenen los dedos, vas a despertar. Te sentirás feliz y orgullosa de haber hecho este trato. Sofki Basi. Gracias, señor. Muchísimas gracias. No, querida. Gracias a ti. Oye, quiero hablar contigo, niño. ¡Oh, oh! ¡Regresa aquí, pequeño erizo! Ese niño me vio. ¡Síguelo! ¡Ve por él! Sí, jefe. ¡Ve por él! Bien hecho, niño. Oh. ¡Hola! Gracias, regrese pronto. Regrese pronto. Gatito, gatito, gatito.
¡Te encontraré tarde o temprano! ¡No, no! ¡Quítate, quítate, por favor, quítate! ¡Sé que estás arriba! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Wow! No recuerdo el resto de la rima. Algo sobre moler los huesos. Oh, ¡calma! No quería asustarte. Yo y mis tontas bromas. Perdón, no había podido decir una broma de gigante en mucho tiempo. ¿Y cómo está tu cabeza? Debes sentirte bien si pudiste bajar de esa silla. Es un salto enorme para ti. ¿Puedes entenderme? Bien. Soy Paul, por cierto. Paul Bunyan. Debes tener hambre. Voy a preparar unos panqueques. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? Travis. Travis Barclay. Bueno, Travis, supongo que estás muy lejos de casa. Te encontré noqueado debajo de un roble por allá. Por las huellas que dejaste, parece que te deslizaste por una raíz hueca de un árbol, ¿cierto? Sí, eso creo, sí. Sé de dónde eres. Sé cómo llevarte de regreso. No te preocupes. Puedes comer primero. ¿De verdad eres Paul Bunyan? Así es. ¡Ya voy! ¡No te desesperes! ¡Oye! ¿Un niño pequeño? ¡Ja! ¿De dónde salió? Cayó por la raíz, río arriba. ¿Por la raíz? Es decir, que viene de... Así es, y ahí es a donde regresará en cuanto haya desayunado. ¡Pero acaba de llegar! Y hay mucho de qué hablar. Cómete tus panqueques, baby. Ponte la silla. ¿La silla? ¿En serio? No soy una mula. Después de tanto tiempo juntos, esperaría que me tratara como su igual. Pero no, ponte la silla. ¡Ja! Por eso tengo la espalda tan lastimada siempre. No, puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Tal vez estoy... soñando. Oh, ¿qué intentas entender? Pensé que eran una leyenda. ¡Ja! ¡No me digas que nunca has visto un buey!
He visto bueyes, pero no los he visto azules, gigantes y que puedan hablar. Además, las historias de ustedes son de hace mucho tiempo. Deben ser muy viejos, como de 100 años o más. ¡Somos gigantes, niño! Somos 3 veces más grandes que tú y vivimos 3 veces más de lo que tú vives. Por eso aún nos vemos jóvenes y bien, ¿no? Dime, ¿qué es este lugar? Esto es el Valle Red River donde nacimos. Paul y yo regresamos aquí cuando dejó de ser leñador y bueno, no he regresado a tu mundo desde entonces. Seguramente ha cambiado mucho. Todos los cambios, los inventos, las comodidades modernas. Bueno, ¿qué hacen para divertirse ahora? No lo sé. Muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Voy al centro comercial. ¿El centro comercial? Ja. ¿Qué es eso? ¿Qué haces ahí? Paso el tiempo con amigos y me relajo. ¿Te relajas? No, me relajo como que voy a dormir. Como que paso el tiempo. ¡Oh! Pasar el tiempo. Creo que no lo veo divertido, pero qué sé yo. Travis, ¿podrías decirme cómo caíste por la raíz? Bueno, estaba en la tienda comprando unas cosas y entró un hombre raro y luego otro me persiguió. Y corrí al bosque y me escondí en el tronco de un árbol y me resbalé y... ¿Alguien te persiguió? ¿Por qué? ¿Quiénes eran? No lo sé. La señora Mondi, la dueña de la tienda, estaba firmando unos papeles y el hombre raro dijo una palabra rara. Ella le dio la mano y el otro me estaba persiguiendo. Y todo fue muy raro. Sí, puedes decir eso otra vez. Ahí lo tienes. Sí, creció tanto que se metió en tu mundo, como un túnel. ¡Wow! Vamos a escalar. Puedo encontrar el camino. No tienen que acompañarme, ¿sabes? Seguramente puedes, pero estoy muy interesado en ver este bosque de nuevo. Ha pasado mucho tiempo desde que vine. Y siempre fueron árboles hermosos. Casi todos eran pinos rojos, ¿no, babe? Ajá. Espera, pensé que eras un leñador y talabas árboles. Ah. Claro que talaba árboles. Pero no significa que no aprecie un buen bosque. Me alegra ver que está bien. Gracias, señor Blackstone. Es un placer hacer negocios con usted. No, gracias a ti. ¿Dónde está el niño? ¡Se escapó! ¿Qué? ¡Sal de aquí! No lo pude encontrar, jefe. Tonto, no podrías atrapar ni a tu sombra. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espéreme! ¡Espere, jefe! ¡Espéreme! ¡Espere! Ahí está la bicicleta del abuelo. ¡Oh, no! ¿Ahora cómo voy a explicar esto? ¿Hay señales del hombre que te persiguió? No, iba en un auto negro. ¿Qué tan lejos está la granja de tus abuelos? No parecía estar tan lejos en la mañana, pero... tenía una bicicleta. ¡Paul! ¡Paul, Paul, Paul, Paul! El niño está traumado por esto. Primero, lo persiguió un rufián que debe estar esperándolo en alguna parte ahora. Y perdió su único medio de transporte. Deberíamos escoltarlo de regreso a casa. Sería lo más decente que podríamos hacer. Sé que es lo más decente, babe. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué eran esas cosas? Oh, huelen muy mal. Supongo que no había autos la última vez que vinieron. ¿Autos? ¿Ah?
¿Qué? Hola, ¿puedo ayudarlo? Soy un vendedor, señora, y tengo una gran oferta para estas linternas nuevas. Seguramente nunca vio una así. Bueno, vaya, mira nada más. ¿Qué es eso, abuela? Oh, Whitney, ven a ver este juguete. No es un juguete. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Quién es él? Está vendiendo linternas. ¿Cómo? ¡Linternas! Son lindas. ¿Cuánto por dos? ¡Ay, pues! ¡Ay! En esta época ya no transitan carretas, solo autos. Aquí viene otro. Parece un remolque. ¿Quién es ese? Vaya, van a enloquecer cuando los vean. ¿Cómo que enloquecer? Sorprender, asustar, impresionar y bueno, enloquecer. ¿Por qué? Porque son gigantes. Y tú hablas. Eso no es nada normal por aquí. Tienes razón, babe. Mejor no hables. Bueno, ¿y eso de ser gigantes? A ver, hagan esto. ¿Qué haces? Confía en mí. No parpadeen, no respiren. Pensarán que son estatuas. ¿Por qué pensarían eso? Porque hay estatuas de Babe y de ti en todas partes. ¿Estatuas? ¡Ay, mira eso! Son muy realistas. Tenemos que tomarnos una foto con ellas. ¡Ay, mujer! Ya nos tomamos fotos con Mil Paul Bunyans. ¿Cuántas más necesitas? ¡Papá, vamos! ¿No es la misma que vimos en Maine? Son muy realistas. Me pregunto quién es él. Oh. ¿Quién sabe? Debe ser alguien famoso. Toma una foto, amor. No hay tiempo. Espera, espera. Acérquense más. Psst. Un poco más. Psst. ¡Fuera! ¿Y Tibi? Cálmense. Su mamá quiere tomar una foto. Sonrían un poco. ¡Ay! ¡Por favor! Espera. Listo. Todos de vuelta al remolque. Tenemos un itinerario que cumplir. ¡Una carrera, papá! ¡Puedes irte de aquí, perro! ¡Ah! ¡Hablan y se mueven! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Ah, sí, sí, claro. Me alegra que mi humillación les parezca tan graciosa. Seguramente nadie usa tu estatua como baño. Oh, ahí está. Esa es la granja de mis abuelos. Bueno, hasta aquí llegamos. Deberías hablar con tus abuelos sobre esos hombres. Suenan como forajidos. Claro, gracias por acompañarme. ¿No podemos quedarnos un poco? ¡Solo dar una vuelta! No, debemos volver. ¡Ay, por el amor de Dios, Paul! ¿Por qué siempre tienes que ser tan aburrido? ¡Au! 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 ¿Hoy qué hice? ¡No fuiste tú, niño! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué te pasa? Es mi espalda. ¡Au! ¡Au! ¡Mi espalda! ¡Au! ¡Me duele! Podrías descansar en el granero si quieres. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Yo no había cargado el hacha en años, Paul! ¡Yo olvidé lo pesada que es! ¡Wow! ¿No puedes dejar que tu viejo amigo descanse una noche? ¡Una noche! Y volveremos mañana sin discusiones ni quejas mías. Nadie te verá si te quedas en el granero. No le diré a mis abuelos. ¡Vamos, Paul! ¡Viejo amigo, amigo mío! ¡Por favor! Perdón por tardar tanto, abuelo. ¿Eh? ¿De qué hablas? Es que vi un hombre raro en la tienda. Luego otro me persiguió hasta el bosque y me hizo chocar la bicicleta. Sí, sí, suena divertido, pero debes guardar silencio. La abuela está dormida. Ustedes también deberían descansar. Mañana es un gran día. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. 100. ¡Ajá! 198 centímetros, Travis. Esta noche soñaré con listones azules de primer lugar. Espero que tengan hambre. Asalté la cocina.
puedo creer que no me dejaras ir al pueblo contigo. No puedo creer que no regresaras a tiempo para ayudar al abuelo a mover el repollo al porche. ¿Sabes cuánto pesa esa verdura? Whitney, cálmate, por favor. ¡Claro que no! El repollo pesaba como 5,000 millones de millones de kilos. No puedo creer lo poco considerado que ha sido ahora. Paul, ella es mi hermana Whitney. Te la presento. Increíble. Es súper grande. Como un gigante. ¿Eres un gigante? Whitney, él es Paul Bunyan. Ah, sí, sí. Y él es Babe. Un placer. ¿Puede hablar? Así es. Es un toro que habla. Un buey azul que habla. Bueno, espera. No sé qué clase de broma sea esta, pero no es gracioso. Ese hombre debe medir como 4 metros y medio. Y los animales no hablan. Whitney, son Paul Bunyan y Babe el buey. El buey azul que habla. Son solo cuentos, Travis. Son enormes mentiras. O sea que solo son leyendas, ¿sabes? Las leyendas salieron de la realidad, como Davy Crockett. Él era real. ¿Davy Crockett? Dime algo, ¿quién habló de Davy Crockett? No me importa Davy Crockett. Estoy hablando de los dos que están en el granero del abuelo ahora. Whitney, escucha, puedes ayudarnos. ¿Qué se supone que haga por un gigante y su toro parlante? Buey parlante azul. Buey azul. Babe está herido y eres bueno con ese tipo de cosas. Tal vez crea que saber primeros auxilios me convierte en doctora en medicina, pero no es así. Sí, pero eres lista. Cierto. ¿Puedes revisarlo? Por favor. ¿Dónde pensabas poner eso exactamente? Por favor, solo quédate quieto. No se ofenda, señorita, pero creo que debemos ir a la ciudad, donde hay doctores sofisticados que pueden encargarse de casos especiales como yo. Tú no irás a ninguna parte, Babe. Bueno, entonces me moriré. Solo es un esguince pequeño. No tienes que ser tan melodramático. Con un poco de descanso y hielo estarás como nuevo. ¿Le hablaste a tus abuelos sobre los hombres que te persiguieron? El abuelo está un poco sordo. Y mañana es la feria del condado y tienen que despertarse muy temprano. ¿Cómo que te persiguieron? ¿De quiénes estás hablando? ¿Estado? ¿Tuviste toda la tarde y solo conseguiste eso? ¡Eres peor que Iris! Estas cosas toman tiempo, Norman. Y tuvimos un par de... problemas. ¡Ja! ¿De qué estás hablando? Uno de los niños lugareños me vio en la tienda. Gustav lo persiguió, pero se escapó. No es un problema. El problema es que no firmen todas las escrituras. El problema es que el negocio más grande de mi vida fracase. El problema no es que un niño te vea haciendo magia. ¿Por qué quieres estas patéticas granjas? Ni siquiera te gusta el campo. No me tiene que gustar, solo tiene que ser mío. Es parte de un plan más grande para ser asquerosamente rico. Ya eres rico. Y muy asqueroso. Temo que debes mostrarme tus grandes planes, Norman, si quieres mi ayuda para hacerlo. ¿Y bien? ¡Bien! Ven aquí, Bob. Deja de decirme así. Este es el gran plan, el más grande plan que el mundo haya visto. ¿Un centro comercial? ¡Sí! Parece una fábrica. ¡Exacto! ¡Exacto! Es un centro comercial y una fábrica. La primera experiencia completamente automatizada de compras en el mundo es el... ¡Mundo Bunyan! Le pondré así por Paul Bunyan, lo más comercializable que ha creado este estado.
Imagínalo, Bob. Miles de autos en una línea de ensamble. ¡Bonian! No más campesinos indecisos que no sepan qué comprar. Yo decidiré por ellos. Todas las máquinas serán computarizadas, no más empleados humanos. Todas las ganancias serán mías. Si no pueden pagar, les daré créditos deliciosos, irresistibles y sencillos créditos. Todos se endeudarán conmigo y me pertenecerán. ¿Y bien? No puedo creer que diga esto, Norman, pero no somos tan diferentes. Lo que tú haces es poner a las personas en trance, ¿o no? Dependes de maquinaria costosa, claro, y yo uso mis talentos naturales. Pero al final, es hipnosis. Somos socios. ¡Excelente! Ahora, ¿cómo hacemos que este proyecto avance deprisa? ¡De eso se trata todo, Bob! El condado de Elbert está en medio de mis propiedades. Mira, no puedo hacer mi sueño si no tengo todas las tierras. Y estas personas, estos campesinos, están en mi camino. Tenemos que apresurarnos. Así que... ¿no puedes hipnotizarlos a todos al mismo tiempo? ¡Claro! Solo hay que reunir a los... ¿cómo dijiste? A los tontos campesinos en un solo lugar. ¿Solo vinieron para acompañar a Travis? Así es. ¿Y por qué se fueron en primer lugar? Era joven cuando encontré el tocón que lleva a su mundo. Me gustaba explorar. Y pasaban muchas cosas aquí. Cosas emocionantes. Todos iban al oeste, creaban el país. Babe y yo nos dejamos llevar por el espíritu pionero. Mi tamaño era una ventaja. Como el de Babe. Podíamos hacer más que un hombre normal y su toro. Las personas nos admiraban y nos seguían. Se sentía bien ser tan apreciados, así que nos quedamos. Pero las cosas cambiaron. Llegaron las máquinas, aserraderos automatizados, motosierras. Los árboles caían más rápido que nunca y de pronto todo el bosque era talado frente a nosotros. Empecé a plantar 2 árboles por cada uno que talaban. Así me criaron, pero a muchos no les gustaba esa idea. Pensaban que era un obstáculo para el progreso. Parecían diferentes, parecían avaros. Ya no se trataba de la aventura. Y mi corazón dejó de sentirse bien ahí. Decidí tomar mi hacha y volver a casa. Lo triste es que creo que nadie se dio cuenta de que nos fuimos. Eso no es verdad. No olviden las estatuas. Hay miles de ellas de Maine a Minnesota. ¡Y nos hablan de ustedes en la escuela! ¿En serio? ¿Qué les enseñan sobre nosotros? Aprendimos que comen muchos panqueques y crearon los grandes lagos y el Gran Cañón. ¿Qué? ¡Es ridículo! ¡No mientas! Siempre te han gustado los panqueques, Paul, amigo. No, hablo de lo demás. ¿Cómo pueden enseñarles esas tonterías en la escuela? Bueno, claramente los grandes lagos y el Gran Cañón fueron creados hace millones de años por la erosión y movimiento de las placas tectónicas. Desde que iba en el kinder sé eso. Pero hay cuentos que son como leyendas. Y tú eres la más grande de todas. Soy una leyenda, ¿eh? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo reunir a todos en un solo lugar? ¡Piensa, Norm! ¡Piensa! En otras noticias, el desarrollador Norman Blanford ha causado un revuelo. ¡Hablan de mí! ¡Súbele! Con sus esfuerzos para comprar todas las propiedades en el condado de Elbert por razones desconocidas, Blanford ha provocado sospechas y hasta una protesta. ¿Qué? ¿Le dan tiempo en pantalla a esa loca de cabello azul? ¡Debe ser una broma! ¿Puedes creer eso? Norman Blanford no le dice a nadie lo que planea hacer con estas tierras. ¿Por qué no lo hace? No confío en él para nada.
Tenemos que hacer algo deprisa. En otras noticias, los premios para las verduras más grandes y los mejores animales se entregarán mañana, al final de la feria del condado Delbert. Estos campesinos y su tonta feria me dan náuseas. Buenas noches, Travis. Whitney, gracias por su hospitalidad. Claro, no hay problema. Nos vemos mañana. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? ¿No escuchas eso? ¡Hace que mis dientes vibren! ¡Wow! Babe, ¿qué te pasa? ¿Qué fue todo eso? ¿Solo es un avión? ¿Un avión? ¿Significa que las personas ya vuelan? De hecho, muchas de las luces que ven en el cielo no son estrellas, sino aviones. ¿Cuántos cambios? Creo que debemos despedirnos de ustedes ahora. Nos iremos al amanecer, babe. ¿Por qué se van temprano? ¿Qué es lo que pasa? Podría decirse que estoy enloqueciendo un poco. ¡Ah, por el amor de Dios! Debe ser broma. Es como intentar dormir bajo un aserradero con tanto ronquido. Ah. Ah. ¡Luces bonitas! ¡Ah! ¡Qué vista! ¿Eso es hermoso o qué? ¿No parece un campo de luciérnagas? ¡Wow! ¡Ah! Buenas noches, señoritas. Oigan, ¿no es ese el pueblo de Delbert? Porque si sí, no he ido en unos como 100 años y en ese entonces los caminos eran de tierra y solo había un par de chozas. Entonces, ¿ustedes viven por aquí? Sí, bueno, solo vine una noche. Tengo un buen lugar donde quedarme al otro lado de la colina y... Hola. Hola. ¡Hola! ¡Ah! Oh, perdón, lo lamento. No quería molestar. Solo las dejaré en paz y ya me voy. ¡Ah! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Sé razonable, amigo, por favor! ¡Fue un accidente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Solo sigue corriendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por piedad! ¡Oh! ¡Dulces ángeles de la piedad! ¡Ah! ¡Ah! Debo beber ahora. ¿Alguien vio el repollo? Walter, no lo olvides. Ya lo había subido. ¿Qué? ¡Lo subiste! ¡Ya lo había subido! ¡Paul! Thank you.
Bueno, niños, diviértanse un poco. La abuela y yo vamos a registrarnos a la competencia. Y los veremos más tarde. Whitney, necesito que me cubras. ¿De qué hablas? Es Paul. Se suponía que se fuera al amanecer, pero lo escuché silbándole a Babe cuando nos íbamos. Así que sigue aquí y tal vez tenga problemas. Travis, si tienes problemas, ¿cómo podrías ayudarle? Él es Paul Bunyan y tú tienes 12 años. Por favor, Whitney. Gracias. Travis, pensé que ibas a ir a la feria. Te escuché silbar. ¿Está todo bien? ¿Qué haces? Busco huellas. Babe desapareció. ¿Qué? Parece que se fue hace horas. Te ayudaré a buscarlo. Está bien. No es tu problema. Sí lo es. Si no fuera por mí, no estarían aquí ahora y Babe estaría contigo. ¿Sabes qué? Te ayudaré a buscarlo. No me convencerás de no hacerlo. ¡Oh, vaya! Bueno, estuve pensando que si voy a hacer hipnotismo en masa y a esta escala, debería aumentar mi tarifa. Oye, ¿de qué estás hablando? Yo te pago más de lo que ganas en 5 años. ¿Qué más quieres? Ser socio igualitario. ¿Igualitario? ¿Igualitario? ¡Ja! ¡Ja! ¡Sé serio! ¿Qué pasa, Iris? Disculpe, señor, pero debería ver esto. Estás a punto de que te despida. Más vale que sea algo importante. Oigan, ¿qué es esta cosa? ¿Cómo voy a saberlo? Es como una criatura, o eso creo. ¿Está vivo? ¡Ah! Ay, temo que sí. Está bien, vas a estar bien. Iris, llama a alguien y que saquen esta cosa de mi propiedad. Señor, creo que necesito un veterinario. ¡No me importa! ¡Deshazte de él! ¡Ahora! Es el burro más grande que he visto. ¿Qué dijiste? Que es un gran burro. ¿Qué? ¡Sí! Oh, sí, sí, claro, claro. Es gigante. Pero creo que de hecho es un buey. ¿O no? Un momento. Espera, Iris. Iris, no te muevas. Si respiras, te despido. Creo que ya lo sé. Creo que ya sé cómo hacerlo. Esto será interesante. Usaremos ese buey. Lo llevaremos a la feria del condado. ¿Por qué haríamos algo así? Porque lo pararemos. Lo pintaremos de azul y lo convertiremos en atracción. Diremos que es Babe, el gran buey azul. Estamos en Minnesota, por el amor de Dios. Todo el pueblo va a querer verlo y todos ya están en la feria. ¡Eso es perfecto! Sí. Sí, eso podría funcionar. Ah, ese es, por aquí. ¿Qué encontraste? Lo que dije. ¿Qué? Ese es. Más bien... Sí. Son sus huellas. Bien hecho, Travis. ¡Ay, qué mal! ¿Quién te puso esa cosa horrible? La gente a veces es tan mala. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Se estaba acumulando! ¡Ah! ¡Oh! Siento como si hubiera comido piedras. ¿Puedes hablar? Bueno, cuando no tengo bozal, sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? En Desarrollos Blanchford. Bueno, ¿y qué tan lejos está la casa de Travis? Lo siento, pero no conozco a nadie llamado Travis. Soy Iris. Es un placer, Iris. Soy Babe. ¿Eres Babe, el gran toro azul? Casi siempre. ¿En serio? ¿De verdad eres él? ¿Eres Babe? Bueno, hasta donde sé, pero no me siento como yo mismo. ¿Qué me golpeó? ¿Bebiste del agua que había atrás?
Sí, puede que bebiera como la mitad. ¿Por qué? Porque es tóxica, venenosa. ¿Agua venenosa? ¡Ja! Eso sí es nuevo. Es hora de irme. ¡Oye! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tengo cadenas? ¡Ay, no las vi! ¡Ay, esto es horrible! ¿Y iré por la llave? ¿Estarás bien? ¿Yo? ¡Ah, sí! Estaré bien, estaré bien. Bueno, a veces me da un poco de claustrofobia. ¡Como ahora! ¡Sácame de aquí! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! Bueno, no es el aire más fresco, pero ya estoy afuera. Silencio, te va a oír. ¿Quién? Shh, creo que es el señor Blansford, mi jefe. Ya que tengamos todas las propiedades, ¿cuándo podemos empezar a construir? ¡Deja de hablar en plural! Construiré cuando despeje las tierras. A ti te daré tu inmenso cheque y podrás regresar al basurero donde vives. ¿Cuánto tardarán en despejar las tierras? No lo sé. 6 meses o más. ¿Por qué? ¿No puede ser más rápido? Pensé que algo así podría ayudar. Tienes que buscar a mi amigo Paul. ¿Paul? ¿Paul? Deben estar buscándome ahora. Y vaya que va a estar enojado cuando me encuentre. ¿Y el hacha? ¿Ah? Ay, no. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Tienes que buscar a Paul ahora mismo. Esto es malo. Sí, está bien. Solo dime dónde está. ¿Cómo lo encuentro? ¿Sabe silbar o no? Pues sí, la despediré. ¡Ay, no lo creo! ¿Y mi rifle de dardos? ¡Ah, aquí está! ¡Ah, sí, nene! ¡Aún lo tengo! ¡Oh! ¿Quién me disparó? ¡Oh! ¡Oh! ¿Le disparaste? Deja de llorar, es un tranquilizante. Tenía que calmarlo, ¿o no? ¿Cómo se supone que vamos a moverlo en ese estado? Debe pesar una tonelada. Relájate, tengo justo lo necesario. Si mal no recuerdo, hay buena vista desde esa colina. Podremos ver a kilómetros. ¿Qué es eso de allá? Creo que la compañía contra la que protesta mi abuela. Ojalá fuera tan grande como tú, Paul. ¿Por qué? Para hacer grandes cosas, como levantar trenes. O no tener miedo de los que me persiguieron, o del equipo de fútbol. No tienes que ser grande para hacer grandes cosas. ¡Shh! ¡Babe! ¡Babe! Disculpe, señorita. ¿Por qué silbaba así? Babe me dijo que así te encontraría. Eres Paul, ¿cierto? Claro que sí, definitivamente. Paul Bunyan. Así es. Y él es Travis. ¿Y usted es...? Hola, soy Iris Ingram. Babe quería que los encontrara. Dijo que lo estarían buscando y necesitarían el hacha, pero no pude levantarla y Babe está encadenado y... Espera. ¿Babe está encadenado? Sí, en el garage del señor Blansford. Tenemos que sacarlo de ahí. ¿Quién es el señor Blansford? Es mi jefe. No,
Era mi jefe. Renuncié. No oficialmente, pero no voy a regresar. Empecé a trabajar con él hace una semana y él no pensaba que lo hacía bien. Aunque no es mi culpa que la gente no quiera vender sus granjas. No los culpo. A mí también me gusta este lugar, pero el señor Blansford trajo a su hermano y trabajan juntos y... Más despacio, Iris. Perdón. ¿Puedes llevarnos con Babe? Sí, claro. ¿Puedes llevarnos ahora? ¡Oh, claro! Sí, vamos por aquí. ¿Te diviertes, cariño? Ah, oh, ¿a dónde fue Travis? A los juegos mecánicos, sí. A él le encantan las vueltas, los giros, todo eso. Bueno, voy a ver si no ha vomitado. ¡Adiós! ¡Se fue! Bueno, aquí lo tenían. Estaba encadenado aquí. ¿Qué pasó? No lo sé. Parece que destruyó el lugar. ¿Sabes dónde podría estar? Querían llevarlo a la feria del condado. ¡Vengan a ver a Babe! ¡Vengan a ver a Babe! ¡El gran buey azul en persona! ¡Solo esta noche! ¡Tomen sus boletos! ¡Boletos gratis! ¡El gran buey azul! ¡Ponle el bozal! No queremos ancianas de cabello azul histéricas. ¿Tienes la pintura? ¡Pues a trabajar! ¡Vamos! El azul es mi favorito. Todo es por esto. ¿Qué es esto? Un centro comercial, como el lugar que les platiqué ayer. ¿Dónde te relajas? ¿Y el pueblo? ¿Y mi bosque? ¡Van a quemarlo todo! ¡Mira! ¡Es la granja de mis abuelos! ¿Tus abuelos le vendieron su granja a ese hombre? ¡Claro que no! ¡Ellos nunca lo harían! ¡Les encanta vivir aquí! ¡Nadie quiere vender su hogar! ¿Y cómo va a conseguir todas las propiedades? Bien, Mabel. Bien, Mabel, si pudieras firmar aquí. Cuando truene los dedos, vas a despertar. Te sentirás feliz y orgulloso de haber hecho este trato. Van a hipnotizarlos. Eso es lo que Blackstone estaba haciendo en la tienda. Hizo que la señora Mundy le vendiera la tienda. Por eso me persiguieron. Si reúnen a todos en la feria, Blackstone puede hipnotizar a todo el pueblo junto. Por eso querían a Babe. Paul, debemos hacer algo ahora mismo. Espera, dime, ¿alguna vez habías conducido este auto? Voy a empujarlos más rápido, ¿sí? No demasiado, por favor. No suelo conducir. Prefiero ir a dos ruedas. Aquí vamos. Directo a la feria, Iris. A los premios de los animales más grandes. El tercer lugar para el cerdo más grande es... Damas y caballeros, permítanme interrumpir, por favor. Su atención, por favor. Esta es una noche que recordarán el resto de sus vidas. Esta noche harán historia. Sus ojos se posarán sobre un animal que las personas solo conocen como una... leyenda. No querrá perderse de esto. Seguro llegará en un segundo, abuela. Podrán decir que vieron a la leyenda en persona. Aquí, en la Feria del Condado.
Damas y caballeros, les presentamos a... ¡Bay, el gran buey azul! Prendió. ¡Más despacio, frena! ¡Eso es el acelerador, no el freno! ¡Ay, es mucho más poderoso y menos peligroso que la bicicleta, pero no puedo controlarlo! ¡Frena, frena, frena! ¿Por qué vamos tan rápido? ¿Puedes parar sin frenar? ¡Oh, no! ¡Más despacio! Este, damas y caballeros, es la leyenda más querida de su estado, hecha verdad. Miren su magnífico tamaño. Miren su estatura. Miren su pelaje azul. Mírenlo y escuchen el sonido de mi voz. Sientan cómo les da sueño. Sientan su mente cayendo bajo mi control. Tiene que creernos. Es la verdad. ¿Paul Bunyan, en serio? Sí, venía detrás de nosotros. ¿No lo vio? No. Tenemos que llegar a la feria lo antes posible, detener la hipnosis y ayudar a Babe. ¿Babe? ¡Babe! El gran toro azul, por supuesto. Ya firmó, ¿cierto? ¡Siguiente! Firme aquí, aquí, inicial aquí. ¡Siguiente! Firme aquí, inicial aquí. ¡Siguiente! Firme aquí, inicial aquí. ¡Siguiente! ¡Abuelo! Firme aquí, inicial aquí. ¡Siguiente! ¿Qué estás haciendo? ¡Abuela! ¡Soy yo, Whitney! ¿Qué es lo que pasa? Oficial, esto es un error. Tenemos que ir a la feria. Créanos, por favor. Ah, no sé. Tal vez porque Bunyan y Babe son leyendas de las que no se habla desde hace un siglo. El siglo pasado. Aunque nunca los habían usado como pretexto para evitar una multa. La verdad, eso es nuevo. ¡Espere! ¡Es él! ¿Quién? ¡Ah! ¡Ahí están! Oh. Oh. ¿Qué crees que haces? Creo que está claro. ¡No te hagas el listo! ¡Dámelos! Y quita esa linterna barata de enfrente de mí. Te lo advierto. Dame las escrituras. Estoy harto de tus gritos. He vivido muchos años bajo tu sombra, como si fuera inferior. Esta noche revelaré la verdad. La verdad es que siempre he sido más listo y mejor que tú, aunque eres demasiado tonto para darte cuenta, pero a diferencia de ti, yo soy paciente, y esta noche, al fin, cobraré mi recompensa. Claramente no tienes la gracia para verte tan dramático como yo. Pero no creo que nadie vaya a notar la diferencia. ¿O sí? De ahora en adelante, Norman, creerás que eres yo, en pensamiento, palabra y obra. Dime que lo entiendes, hermano. Lo entiendo, hermano. Adiós, Bob. ¿Dónde están todos? ¡Travis, Paul! ¡Por aquí, rápido!
¿Qué es lo que les pasa? Los hipnotizaron. Oh. ¡Paul! ¡Me da mucho gusto verte! ¿Dónde están Blansford y Blackstone? Uno está por allá y el otro se fue, Paul. ¿Sheriff? Yo me encargo. Dime por dónde se fue el otro. ¡Travis! La abuela y el abuelo firmaron las escrituras. ¿Qué estás haciendo? Necesito recordar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra con la que Blackstone liberó a la señora Mondi del trance. Lo escuché decirla, pero no la recuerdo. Era como si iba... no sé. ¿Y mi hacha? ¡Espera! Espera. ¿El hacha? No me digas. ¡Ah, por favor, déjame pensar! El hacha. ¿La perdiste? ¡No la perdí! Pero me envenenaron, me dispararon, me encadenaron, me amordazaron y me humillaron y la perdí de vista, ¿sí? Tienes que encontrarla mientras yo busco a Blansford. ¡Quémalo todo! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga, jefe! ¡Espérenme! ¿No? ¡Fuera de mi camino! No dejaré que vayas a ninguna parte más que a prisión. ¿Quién eres? Paul Bunyan. ¿En serio? ¿No deberías preocuparte más por ellos que por mí? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Qué difícil decisión! ¡Jefe! ¡Jefe, me esperó! ¡Gracias! ¡Vigílalo, tonto! Pero es Paul Bunyan. ¡Ay, claro que no, tonto! ¡Cobarde! Empieza a empujar. Sog, vos. Soki. Bosky. Sog. ¡Travis! ¡Date prisa! Espera, ya casi. ¡Paul! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerda lo que te dije, Travis. No tienes que ser grande para hacer grandes cosas. Están atrapados adentro y no podremos contener el incendio. Los bomberos vienen en camino, pero tal vez no lleguen a tiempo. ¡Ay, no! ¡Necesito esa palabra! ¡Sigue intentando! ¡Paul, regresa! ¿Esto ayuda? Sí. La habían echado en una camioneta. ¡Te lo dije! Solo necesitaba un minuto para pensarlo. Sí. Babe. Gracias. ¡No hay suficiente agua! ¡Necesitamos más para controlar el incendio!
¡Sopki! ¡Basi! ¡Sopki, Basi! ¡Wow! Uno pensaría que si te llamas Paul Bunyan, sabes que debes gritar ¡cuidado! ¡Walter! ¿Dónde están? ¡Abuelo! ¡Oh, abuela! Esos hombres los hipnotizaron para que vendieran sus propiedades, para construir un gran centro comercial. Tú eres embustero, traidor, avaricioso y tonto. ¡Esto es tu culpa! ¿Ese es Paul Bunyan? Sí, es Paul Bunyan. Y ese es Babe. Está mojado, pero es evidencia. ¡Es su culpa! A ver, déjame ayudarte con eso. ¡Lo arruinó todo! Cierra la boca, desperdicio de humanidad. ¡Soy alérgico a la pintura! ¡Ay, no! Creo que ya perdí el oído. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás hablando conmigo? No te oigo. Estoy aquí, babe. Perdón, ¿qué dijiste? ¡Hola! ¡Hola! Veo tus labios moverse. ¡Hola! Siempre supimos que eran reales. Gracias. Disculpen, amigos. Un segundo. Gracias. Señor Bunyan, salvó nuestras vidas y nuestro pueblo. No sabemos cómo agradecerle. Me da gusto ayudar, pero sus nietos fueron muy valientes hoy. Creo que ya es hora de irme. Eso creo. No soy bueno para las despedidas. Tampoco es muy bueno para los saludos. Adiós, Whitney. Adiós, Paul. Me alegra mucho que no seas solo una leyenda. ¿Sabes, Travis? Tú eres la razón por la que todos están a salvo. Hoy hicimos algo grande, ¿no, Paul? Sí, así es. Todos lo hicimos. Adiós, Paul. Y gracias. ¡Llegó el correo! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, esto es una nota de Iris. ¿En serio? ¿Y qué dice? Nada que te incumba. ¡Ok! ¿De quién es la otra? ¿De quién es la otra? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, por favor! ¡No me dejes en suspenso! De Travis y Whitney. ¡Adivina de quiénes se disfrazaron en la noche de brujas!
¡Qué locura! Started talking and wouldn't you trip if on two legs he was walking. I was in the barn, happy and willing, till I looked up at the house and I got these feelings. Oh, oh!